Hola guapos y guapas, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy María García y te invito a que te unas a nuestra pequeña familia. Hoy es jueves, son las 8 menos 25 y me estoy preparando porque hoy tenemos cenita mi novio y yo. Está trabajando, así que tengo que ir a por el coche y después os voy a buscarle. Creo que me voy a aficionar a este tipo de vídeos, me encantan. Aparte que también me gusta consumir estos vídeos, me encanta ver weeklies. Este es mi look para ir a cenar, este vestido increíble que es de Shein. Luego me he puesto las camperitas, bolsito blanco que pega con todo, joyitas de siempre y nos vamos. Sí, estoy yendo al garaje, a por el coche, para ir a por el nene. Tengo unas ganas de cenar. Nos hace la idea porque vamos a cenar chuletón. Y ya hace bastante que no cenamos chuletón, así que... Pero no me sabe igual. Joder. Yo juro. Ahora estoy en la... Estoy llenísima. Siempre me reviento cuando comemos esto, pero es como que si no, no lo disfruto. El pelo me parece lo que decide que si en el día me veo guapa o no. Encima me salen aquí estos dos Manolos que no vea. Esta semana tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas pendientes que hacer. Así que evidentemente pues me vais a acompañar a hacer todas esas cosas. Por cierto, mirad mis uñas, me faltan dos, me las he cargado. O sea, literal, me las he cargado. Pero es porque me doy leches, en plan, me doy leches y se me caen. De todas formas, ya las tengo muy creciditas. Y este domingo tengo cita. Mira, ahora me voy a comer un sándwich que tengo. Me he hecho esta mañana de jamón, mayonesa y lechuguita. Hombre, la pinta la tiene, ¿no? Pero no sé si va a estar muy seco. Vamos a ver. Os voy a enseñar una cosa que me he comprado que está increíblemente riquísima. Os voy a dar un poco de envidia, ¿vale? Estos croissants que tienen Nutella blanca por dentro, ¿vale? O sea, buah, mirad. Ya estoy llegando a casita. Tengo unas ganas increíbles, no os hacéis la idea. Acabo de ir a casa de mis padres a por un paquete que nos había llegado. Y ahora os voy a hacer el unboxing. Así que me pongo el pijamita y os enseño lo que nos ha llegado. Estoy en el Setupo. Ahora voy a hacer el unboxing. Son unos cascos para el setup. Es que habíamos cogido unos que eran mucho más baratos y no se escuchaban muy bien, la verdad. Y hemos cogido pues la gama alta y que son más caros. Así que pues a ver si los prueba ya mi novio, porque ya que lo hemos abierto, ¿no? Bueno, y vamos a seguir abriéndolo, por supuesto. Que tenga el honor de probarlos. La caja es igual que los otros, la verdad. Wow. Ostras, están guapos, ¿eh? Son negros enteros, pensé que eran azules. Súper, súper chulos. Estoy flipando, ¿eh? Esto ya es otro rollo, o sea, no tiene nada que ver. Mirad todos los botones que tiene por ahí. ¡Wow! Son súper bonitos. ¡Uy! ¡Buah! Y son comodísimos. Es como que no escucho nada de fuera, apenas. Se amoldan súper bien a las orejas, o sea... ¡Hostia, la que está cayendo! Lo estáis escuchando, ¿no? Porque es tremendo. Tengo que buscarme un paraguas porque evidentemente así no puedo salir. Así que a ver si tengo algún paraguas. Buenos días, hoy es domingo. Me acompañáis a hacerme las uñas. Voy corriendo para variar. Juliet, que es la que me hace las uñas, me va a matar porque me faltan tropecientas. Pero yo la prometo que se me han roto entre antes de ayer y ayer. ¿Qué me pasa? Que cuando me empieza como a crecer... pierdo como la costumbre de la largura de mi uña y me choco con todo. Estamos aquí ahora que a las 5,
juega el partido nenito. Habéis visto que me he cambiado de ropa porque con lo que iba esta mañana me estaba quedando, o sea, helada. Estaba pasando mogollón de frío. Así que así espero que mejor. Estos pendientes los tengo descolorados. Queda una hora para que empiece el partido. Pues entonces tienen que salir ya. Ahora calentarán. Queda una hora para que empiece el partido. Me he pillado unas patatas para el partido, pero evidentemente no me las voy a comer el partido porque me las voy a acabar ahora. Estoy con mi suegra, pero no quiere salir en nada, así que... Estamos aquí, que vamos a ver el partido, ¿a que sí? Sí. ¿Cómo crees que van a quedar? 3-0. ¿Van a ganar 3-0? Sí. Venga, yo digo que van a ganar 3-1. Buenos días. Hoy ya es lunes, estamos a otro día. Ayer al final no es grave nada más, pero bueno, el partido le ganaron 0-5. Al final no ganamos ninguna de las dos la apuesta. Y ahora me estoy yendo a casa de mis padres a por un par de cosas y seguido me voy a trabajar. Hoy he tenido que salir antes porque tenemos una reunión en el trabajo y demás. Entonces pues entro una hora antes, como veis, ya casi ni ha amanecido. No estoy acostumbrada a levantarme ya tan pronto. Wow, os comunico. Estoy viva, llevo como 2 horas y pico delante de la pantalla. Son ya las 11:15 de la noche, estoy muerta. Estoy un poco rayada porque no he estado yo muy inspirada hoy y he estado con el tema de lo de la charla y demás. Que ya sabéis que este jueves, o sea, el jueves que estáis viendo el vídeo, yo probablemente esté taquicárdica perdida porque van a ser las 3:30 cuando tú lo estés viendo. Pero yo hasta ahora ya estoy peinada, maquillada y todo porque a las 6 tenemos la charla. Bueno, de hecho creo que seguiré en la peluquería hasta ahora. Así que bueno, espero que salga súper bien, pero ya os digo, hoy no estoy nada inspirada. Y encima Jinen no me responde y es como, por favor, me estoy agobiando. Así que pues nada, mañana nos vemos. ¡Buenos días! Hoy es martes, ahora mismo me voy a ir a un centro comercial a buscar el look para el jueves de la charla, que no lo tengo todavía. Encima me he pedido una cosa por Stradivarius, no me ha llegado todavía. Tenía intención de probármelo hoy con pantalones y así, que vea que me gusten. Así que no sé, el otro día encima estuve mirando las tiendas, no me gustaba nada. Así que a ver, hoy tengo que acabar con algo sí o sí. Son las 10 de la mañana, vamos a ir prontito para que nos dé tiempo y tranquilas y probarme y ver. ¿Estás haciendo limpieza? Sí, mira. Sí, todo eso es para tirar, no sé, tengo que hacer limpieza, tengo mierda por todo el coche. ¿Estos tickets también? Todo, todo, todo fuera. Y eso, he venido con la madre, a ver si encontramos algo de ropita. Hemos entrado en el Zara, hemos visto un conjunto, pero en plan sin más. Yo es que quiero que sea blanco y blanco no hay nada. Hemos entrado en el pool y no me gusta nada, pero rollo que no hay nada ni atractivo. Ni a mí tampoco. Pero no hay nada atractivo. Nada que no te que llame digas, la atención. Jo, pues esto igual, no, no, es que no hay nada. Bueno, ya hemos conseguido algo. Para que tengo una bolsita. Mira, una sudada que no puedo comer. Sudada tú, sudada yo. Hemos salido del probador para volver a entrar porque teníamos como 20 prendas, ¿sabes? La verdad que los chicos súper majos. Sí que sí. O sea, todo hay que dejarlo. ¿Vamos a fumar un cigarro? Ama, tengo hambre. ¿Te esperas un segundo? Chica y un chico. Una chica y un chico, sí, súper agradables. Bueno, les hemos mareado porque no me encajaba nada de lo que me probó. Me probó 800.000 cosas y nada me gustaba. Y bueno, al final, la madre. Ya lo tengo y bueno, ya veréis el looking. No os podéis hacer una idea lo cansadísima que estoy. Son las 9 de la noche ya. Sabéis que llevo todo el día por ahí buscando lo de la ropa y eso. Luego voy a trabajar, acabo de salir y ahora estoy en el Eroski buscando un pendrive. O sea, mi día no acaba. Buenos días, hoy es miércoles. Me vais a acompañar a recoger a una personita que, bueno, ya sabéis evidentemente quién es porque mañana tenemos una charla juntas. Así que nada, cuento, una no para, pero bueno, como soy Hannah Montana, pues puedo hacerlo todo. Ahora voy a entrar a trabajar, salgo a las 4. Seguido me voy a casa, voy a comer. Luego con mi novio a las 5:15 tenemos que estar en Bilbao porque viene Jiren. Seguido nos iremos pues a su casita, ¿no? La que ha cogido aquí. No nos ve. Sí, 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 nos ve. Estoy viendo la totea. Y la castaña. Eso sí. ¿Me haces un house tour para YouTube? Sí, claro. Ah, vamos a dar la luz. Espera. Empezamos. ¿Cuándo empezamos? Dale. ¡Ya! Aquí vale. Tenemos la puerta.
Entramos y todo tuyo. Y bueno, aquí tenemos la habitación donde voy a dormir plácidamente porque he cagado la cagada, ¿lista? ¡Toma! Y con plancha importante porque no la había traído, una no puede ir arrugada a la charla. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Oh, coño, que me como! El espejo precioso para que yo me haga unas fotos todas chulas. ¡Toma! Seguimos. El precioso baño porque mirad qué cosa más bonita, ¿eh? La verdad que está súper chulo el baño, ¿eh? Con eso negro. Divino, divino. ¡Hola! ¿Y qué has dicho tú antes? ¡Mega guapa! ¿No? Aquí, así que... ¡He dicho mega guapa! ¡Vale, vale! Vale, y ahora vamos... pedazo de cocina en la cual no voy a cocinar, pero es precioso. Y el salón, todo chulo. Escucha, esto se saca y que lo he visto yo en las fotos que haces así. Un sofá cama. Muy bien. ¿Y por ahí? ¿Eso venía con la casa o cómo? Ese se ha comprado ahí. Vamos a ver cómo le echamos. Y por aquí la mesita, el comedor y una ventanuca. Pues nada, estamos ahora grabando TikToks. Nos vamos a ir a hacer un par de cosillas a la calle.